las reglas. Primero, lo que hay que hacer, la ecuación, ahí está toda, ya identificamos los reactivos y los productos. ¿Qué es lo que sigue? Asignar los números de oxidación. Lo que siempre ponemos, los que nunca cambian. ¿Cuál más sigue? ¿Cuál no cambia aquí nunca? Potasio. Si no se acuerdan de la norma, que es cuando el yodo forma sales binarias trabajan con menos uno, pues si aquí hay más uno, ¿cuánto le toca ya? Menos uno. Vamos con el otro. ¿Con cuánto lo oxígeno siempre? Oxígeno, menos 2, hidrógeno más 1. Vamos al otro lado. Potasio siempre, más 1 porque es del grupo 1 y entonces pues cloro, menos 1. En yo está solito. Aquí más 1 y ya saben que el grupo OH va menos 1. Corten ahí. Los elementos que cambiaron. ¿Cuáles cambiaron? Este cloro, ¿cierto? De cloro más 5 pasó a cloro menos 1. Este yodo, de yodo menos 1, pasó a yodo 0. Lo que sigue, verificar que de este lado haya la misma cantidad de átomos de cada elemento que del mismo lado de allá. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno, pero aquí hay dos. Entonces colocamos un 2 aquí. Ahora vamos a ver quién se oxidó y quién se redujo. Oxidación es pérdida de electrones y aumento en el número de oxidación. ¿Quién se aumentó el número? Yo. El yodo, porque estábamos en menos 1 y nos movimos para la derecha a 0. Entonces aumentó su número de oxidación. Redujo. Estábamos en más 5 y luego me moví para la izquierda menos 1, o sea que se redujo porque hubo ganancia de electrones y disminución en el número de oxidación. De más 5 a más 1, si se redujo es ganancia, o sea que va más. Y oxidó es pérdida de electrones, o sea que va menos. De más 5 a menos 1, 4, 3, 2, 1. 0 menos 1, 6 electrones. De menos 1 a 0, un electrón. Pero como son dos átomos, tiene que haber un electrón para cada átomo, entonces son dos electrones. Son dos electrones. Ahora, multiplicamos la ecuación de arriba por el número de electrones de la de abajo. O sea que aquí vamos por 2. Y la ecuación de abajo por el número de electrones de arriba. Pero esta la podemos simplificar a 1 y a esta a 3, con el fin de que los coeficientes de balanceo no me salgan tan grandotes. Y multiplicamos 1 por 1, 1 cloro más 5, más 1 por 6, 6 electrones. Produce 1 por 1, 1 cloro menos 1. 3 por 2, 6 cloro menos 1, menos 3 por 2, 6 electrones. Produce 3 por 1, 3, 2, 0. ¿Y ahora qué hacemos? Cancelamos los electrones que sumamos. 1 cloro más 5 más 6 cloro menos 1 produce 1 cloro menos 1 más 3 cloro más 0. Lo que sigue es subir estos coeficientes arriba a la ecuación. Buscamos donde el cloro esté más. ¿Oye, ese yodo lo saqué de ahí? Ah, esa, la, si me hubieran dicho el elemento oxidado, entonces sería el yodo. ¿Cuál es la sustancia reducida? Clase del otro, o sea, el ácido clórico. Perdón, el clorato de potasio. Thank you.
asociada es el agente reductor. Y si la sustancia reducida es esta, es el agente asociado. Uh-huh. Pero hágale porque me voy a ganar. Ah, bueno, entonces pero la valencia. Entonces, ¿cuánto nos ponemos? No matamos, bueno, hay un calcio y un calcio, pero acá hay dos oxígenos, que acá hay oxígenos, entonces para balancearlo colocamos la calcio. Entonces quedaría, entonces acá ya que me quedarían dos calcios, entonces acá colocamos los calcios y listo. Entonces el ejercicio dice así: hallar la masa de calcio. La masa de calcio necesaria para obtener 26 gramos de óxido de calcio. Entonces empezamos con el dato que tenemos, que son los 26 gramos de óxido de calcio. Por, entonces el calcio pesa 40 gramos. Pesa 40 y el oxígeno. ¿Para qué van a hacer eso? Para cancelar la una, poder aplicar que serían 56 gramos. Entonces acá sería 56 gramos de óxido de calcio es igual a 1 mol de óxido de calcio. Entonces ahora aplico factor molar y miro cuántas moles hay acá en el óxido de calcio, y como hay dos, entonces sería 2 mol de óxido de calcio es igual a 2 mol de calcio. Es igual, no tanto igual. O sea, bueno, si están de este lado, ustedes dicen cuando reaccionan tanta de esto, si es producto, entonces se produce. Entonces, acá otra vez para cancelar, 1 mol de calcio es igual a 40 gramos de calcio. Y listo. Entonces, gramos, mol, que gramos. Y el resultado pues me da 18.57 gramos de calcio. 1 mol, o sea que ese era el dato conocido, 1 mol. Si no, ahí estaba en letra o en número. No, en letra. Entonces, porque decía una en letra, ustedes decían que no había una cantidad, pues era 1 mol. O sea, son los distractores que pone 11.000 libras. 1 mol de ese. Y teníamos que en las opciones de respuesta había moles de este y moles de este, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder saber qué opción yo señalaba, pues entonces tenía que partir de acá, llegar a moles de acá, partir de acá, llegar a moles de allá, a ver dónde me daba una cantidad que estuviera entre las opciones de respuesta. Fácil. Entonces, yo ya estaba nada por ahí, no se les olvida, mañana me rectifican los balanceos. Entonces, partíamos de las 2 mol, perdón, de la mol de amoníaco. Es. Ustedes se acuerdan que todos los ejercicios de estequiometría teníamos que aplicar el factor molar, y para poder aplicar factor molar pues tenemos que tener las cantidades en moles, y aquí ya está en mol, o sea que ya pasaba derechito para factor molar. Y factor molar es que yo compare las moles de esto que hay aquí en la ecuación con la, aquí en la ecuación con las moles de estos dos, que es lo que me están preguntando. Entonces yo decía, ¿cuántas moles de amoníaco hay en la ecuación? Dos. Estas dos. Entonces cuando se obtiene 2 moles de amoníaco, ¿cuántas? Vamos a averiguar una. Primero esto, porque me están preguntando por mol de este y mol de este. ¿Cuántas moles de este una. Hay? Una. Entonces digo 1 mol de nitrógeno. Como la respuesta me las opciones estaban en moles, pues yo digo hasta moles, hasta ahí. Y hago lo mismo con la otra. Una mol de amoníaco. Por, ahorita voy a ver esta. ¿Cuántas moles de amoníaco hay? Dos. Entonces cuando se tienen 2 moles de amoníaco,
¿Cuántas de hidrógeno? Tres. Una red adicional, tres. Tres moles de hidrógeno. ¿Una por una? 0,5. 0,5. Mol que multiplica mol que divide me quedan moles de N2. Ahora es 1 por 3, 3. Dividido 2, 1,5. 1,5. Mol que multiplica mol que divide mol de N2. ¿Había alguna de estas dos respuestas estaba de opción? Sí, ¿cuál? La de Newton. Que habían señalado esta ya, chulito, negrito, lo que fuera, y ya, con eso ya, eso era todo el ejercicio. Sí, ya lo de KOH. Ahora acá lo primero que pongo es lo de la pureza. Abajo, arriba, abajo pongo el 100%. Ajá. Y arriba pureza, no, o sea, no, se pone en gramos, ¿no? Ah, sí, se pone en gramos, pero yo lo voy a poner en gramos ahí. Como acá se va a poner en gramos, no, tiene que ser mol. Y arriba pongo el porcentaje por esa que mol. Y ahí también pongo mol. Y ahora sí. Para llegar a gramos de. Ahora, para llegar a los gramos de una mol de K, potasio, ¿cuánto es? No, ¿cuánto es? 39. Entonces ahora se están poniendo a la gemela, en vez de estar poniendo el cabello. Pero es un nivel del video de cabello. Ana María quiere ser grabada. Hay que tener en cuenta que aquí hay dos potasios. Potasios. Entonces no multiplico por dos. Entonces cojo el azúcar, ¿cuánto te está haciendo? 78. 32. Y solo uno vendrá con uno. Y el oxígeno. 34. 48. 39 por 2. 78. 78. 78. Y el 6 por 2 es cuánto. 64. 64. Una de las reacciones primarias en la refinación del hierro en un alto horno es la del óxido férrico o hemática con el monóxido de carbono. La condición balanceada para la reacción es esta. Entonces dice, si la reacción es del 94%, ¿cuánto hierro puede obtenerse de 400 gramos de hierro? De 4.000. Bueno, entonces anotamos el dato y lo que tenemos que averiguar. ¿Cuánto hierro puede obtenerse? ¡Ay, Ávila! Entonces, partimos de esto para llegar a eso. Es porque cuando tenemos
opuesta, la fase opuesta, en vez de reactor, en vez de la como calor, ¿no? ¿Cuánto pesa esta Susana? Entonces contamos el hierro pesa 56,584. Geme, ay, creo que dan todo. Ay, da el valor de todo. 5,84. No, 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 hay un dos, porque es 84 está bien. Geme. 84. Y hay 2 por 2. Y la piel de oxígeno pesa 16 por 3. Da 48, 10, 4, 55, 184 por 111, 188. Y nosotros sumamos y se da más hielo, por 4 de son. Por 4 de son. Bueno, ya tenemos la ecuación, dice. Y entonces, para hacer este geometría, usted tenía que balancear, y para balancear tenía que le daban los compuestos y hacer la ecuación. Bueno, dice, un químico combinó 3,9 moles de ácido clorhídrico con una cantidad de sulfato, de fosfato de sodio, y obtuvo 1,18 moles de ácido fosfórico. ¿1,18? Sí, moles. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento o eficiencia de la reacción? Niñas, si ya pasaron, no importa, pongan cuidado que es un ejercicio, esto es muy simple. Prófame de nuevo, por favor. ¿Porcentaje de rendimiento qué, profe? ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? ¿Para qué lo quiero? Porque no alcanza a copiar el último. No, porque aquí está el resumen. Ay, pues mira, ya que se sumó la campaña. Ya lo escribió bien. Bueno, aquí me pidieron el porcentaje de rendimiento. El producto real es cuando en el anuncio me dicen que se produjo, se obtuvo. ¿Y me dijeron eso? Por eso está ya puesto. 1,18. ¿Y me dijeron eso? 1,18. Es lo mismo de la teoría. Ahora voy a hallar el producto. ¿Con quién lo hago? Con ese reactor. No serían 3 moles. Ah, bueno, primo factor molar. Me dice que hay 3. Ah, sí, porque ya está. ¿Cuántas hay? Oh, hay 1 mol de H2PO4. Igual. Como tengo el producto real en moles, por lo menos 2 moles. Ah, pero aquí la respuesta no la dan, espere, yo le digo. 1,3. Ahora se me perdió. 1,3. De ya acá dice. La ecuación que se utiliza para que todo quede completo. La ecuación que se presenta a continuación representa la combustión del alcohol. Si aquí hay un mechero de alcohol que es encendido simultáneamente cubierto con una campana transparente en la que no hay entrada ni salida de aire. Si dentro de la campana hay 3 moles de etanol. Este es el etanol. Este es un compuesto orgánico que lo vamos a ver si es que se da tan grande todavía. Entonces dice que se obtiene
3 moles de esto. Y 3 moles de oxígeno. Y 3 moles de oxígeno. Al terminar la reacción, la cantidad de CO y H2O producida será respectivamente. Ah, o sea que me están preguntando por los dos. Y si me están preguntando por cantidad y no me dijeron gramos, asumo que tienen que ser gramos. Gramos. Además de que no, ahí está de gramos. Ya tenemos la ecuación balanceada y tenemos los datos del problema ahí. Cuando ustedes ven eso, apenas miran eso, ¿ustedes qué piensan que les están preguntando? Que les están... ¿Por qué? Porque de los dos, nos dieron cantidad de los dos reactivos. Yo ya sé que lo primero que tengo que hacer es reactivo límite. Entonces, parto de este y llego a alguno de los dos productos, escojamos el CO2, y parto de este y llego a CO2 para ver cuál es el límite. Entonces, los tres moles de CO2, H5 o CO2 para ver cuál es el límite. Entonces, los tres moles de CO2, H5 o H. Para ya lo de reactivo límite también lo hacemos con factor molar. Mol. Moles, simplemente hago factor molar. ¿Cuántas? Si no, si está bien balanceada, ¿cierto? Sí, no la sí. ¿Cuántas moles del alcohol? Una. Entonces, cuando reacciona una mol del alcohol etílico o del etanol. Dos moles de CO2. ¿Cuántas están produciendo de CO2? Dos moles de CO2. Y hago la misma parte con los tres moles de oxígeno. Por ¿cuántos moles de oxígeno hay en la ecuación? Tres. Mire, la escena, porque aquí ya tiene moles de otra factor molar, igual que arriba. Pues cuando hay 3 moles de oxígeno, como estamos, tenemos que llegar al mismo producto. No es que con esto me lleguen a CO2 y luego cojan el oxígeno y me lleguen a agua. No, lleguen con los dos, con el mismo, al mismo producto. ¿Cuántas de CO2? Dos. Sí. Entonces.